Gusto verte, Paul. Mal. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Entonces viene, eh? ¿eh? Para todos los que decían en el chat que de nuevo no llegamos tarde, que de nuevo no llegamos tarde por Kikin lesbianín, porque el pistache andaba viendo ruquillos en el vapor. No es por mi culpa, bola de cabrones, es por. Por culpa de Paul, pero ahorita eh, arrancaremos, estaremos esperándolo. El día de hoy me, el monólogo me toca a mí y el monólogo yo creo que tiene que ser dedicado no nada más al Prime de la Liga MX que estamos viendo, que sí, en efecto es un maravilloso y un maldito Prime, pero sino lo que fue la noticia más grande de, de la temporada. Ya tuvimos la, la noticia de la temporada, ya tenemos el... el pues lo que fue el, el, la historia de Cenicienta, ya tenemos lo que fue el underdog, ya tenemos lo que fue el milagro, ya tenemos lo que fue la historia pura. El, el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso se consagró campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia y lo hicieron terminando eh, la hegemonía que existía del Bayern Munich en Alemania después de 11 años. Y yo en algún punto lo dije, lo dije aquí, dije no quiero que pase. Era un estúpido por no, por no querer que pasara eso. El Bayern Leverkusen hizo historia, lo hizo de una manera súper chingona. Si eres aficionado al fútbol, eh, ver las imágenes que ocurrieron en el, en el Bayern Arena el día, el día domingo, pues fue algo demasiado chingón. La historia de Florian Beards, el cómo, el cómo Xavi Alonso llega a este equipo, en que estaba peleando por el ascenso y logró hacer historia, pues es algo que te pone la piel chinita, lo vamos a estar hablando el día de hoy, pero honor a quien honor merece. Y lo que hizo el Leverkusen fue pues, algo de pinches locos. Algo de pinches locos. Qué chingón. Poca madre. Arrancamos tarde. Pero bienvenidos sean al show del gordo. Sí. <laughs> ¡Hola! ¡Paul! ¡Llegaste tarde! Sí. ¿Cómo estás? Bien, es que me pasó algo. ¿Qué te pasó, güey? Un niño me atacó con su rancho láser. <laughs> y no, no, pensé que iba a dar más risa. ¿Por esa mamada llegaste tarde? Sí. <laughs> no, o sea. En mi cabeza era él. <laughs> ¿Pero por qué vi que estuviste tuiteando algo de. ¿Se ¿Sí has visto Monsters? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pablo estuvo parado aquí todo el rato en el que se estuvo haciendo el monólogo. No sé por qué quería hacer eso de, uh -huh. de llegar tarde. ¿Pero por qué lo del rayo láser? ¿Cómo? ¿No has visto Twitter en dos días? Sí, o sea, pero. ¿Por lo de abuelo o okay? qué? Uh -huh. ¿Has visto Monster Zing alguna sí, vez? Sí, obviamente. Un niño visto... flotó sobre ¿Sí? mí y, y, y me atacó con su rayo láser. Ah, ok. Perdón. este. No lo entendiste, por eso no te reíste. No, no lo entendí era algo más como de rayos rayados porque te estaban atacando mucho te voy a decir algo nunca nunca había querido tanto como comunicador Ajá. que se diera un resultado querías la victoria de de Tigres. Quería la victoria de Tigres. No, wey, en mi cabeza todo el segundo tiempo ya estaba pasando. Hoy oh, iban a venir unas modelos, me iban a poner una corona. No, 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 en mi cabeza. Ya deja de prometer modelos no, y de eso. canes, cabrón. Por eso, en mi cabeza ya estaba pasando todo eso y dije, verga, cuánto nos va a salir, que me besen la mano y digan, oh, gran Paulo. No. Fue un juegazo. Fue un juegazo. Fue un juegazo y la neta no voy a caer aquí en decir que robo por. por el tema del tiempo, porque ya lo habíamos hablado aquí cuando el Real Madrid hace como un mes. Sí. No se sabe, o sea, la, o sea, no sabemos lo que se está diciendo, no sabemos si el árbitro les dice una y más, no sabemos si el árbitro les dice minuto y medio jueguen más. O sea, lo que sí te puedo decir es, felicito a Rayados, no, no ahora sí serio, Ajá. porque yo dije que es un equipo que no tiene huevos, alma, demostraron que sí los tienen. Sí. Un poco sí demostraron que sí los tienen, pero existe la América. O sea, no se emocionen, no, no festejen. Por mejor que jueguen, por más alma que tengan, el América los va a bajar de su nube en CONCACAF y en Liga. Sí los felicito, dieron un gran clásico y, y demostraron que tienen huevos. Hasta ahí todo bien. Es todo. un juegazo, un juegazo lo que fue. Ya me compras el Prime de la Liga MX. Ay, güey. Se viene una liguilla épica, eh. A ver, es el mejor Monterrey Tigres de los últimos. Es el mejor América, yo creo que. Pues es, es argumentable no el que sí es el mejor América de la historia estamos viendo un Toluca que está compitiendo en, a, cierta, a ciertos, ciertos puntos Chivas tiene con qué Rayados y Monterrey nos regalan yo creo que lo que fue el juego de la jornada ya no hay que buscarle oh, del torneo probablemente del torneo sí 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 o sea perdón eso es lo que quería eso es lo que quería llegar este cómo quieres arrancar güey porque también estuvo bueno la jornada europea no mames ahí tenemos no. también NBA tenemos Premier, ahora sí. Tenemos Premier, o sea. Hay Champions de esta semana. En la mañana vi que la blanca subió, que el Chucky Lozano a Chivas. Eh, Ojalá sí. no. Ojalá y no. Bueno, pues, estaría bien, sería un, sería un bombazo. Creo yo que se está vendiendo humo de más ahí. No, no, no sé por qué sale de. No sé por qué sale de la nada, la neta, güey. Te late si arrancamos con, con, con la Premier League. Sí, que se espere la gente. Para hablar. Que se espere la gente para hablar del Prime de la Liga MX. Y si hay que darle a la Liga MX el Prime que auténticamente merece. Esta semana vamos a estar hablando muchísimo de fútbol europeo porque tenemos Champions. Mañana tenemos el miércoles. Tenemos el jueves UEFA Europa Leagueway. Entonces, eh, la, la primera. Es lunes sí, de sexta. Y ahorita que, ahorita que hay un pick alert, yo les voy a dar un pick que. Que métanlo de una vez. Ok, ok. okay es okay, un parlay. Okay. ¿Quieres arrancar con ese pick alert? Ya nos vamos a. ¿A lunes de exageraciones? Sí. Pica alert, Pica alert, pícale, pícale, pícale. Eh, ¿Qué pedo? Que el parley del dado casi pega. ¿Ah, sí? ¿No viste, güey? Claro que no. no. Pues sí, obviamente no, ¿verdad? Güey, a ver, te lo voy a leer. Pachuca Chivas, doble op Chivas. Pegó. Ok. Monterrey Tigres, doble op Tigres. Okay. Pegó. Atletic Girona, ambos anotan. Pegó. Ok. Pumas León, ambos anotan. No, uh. pegó. Leverkusen contra Werder Bremen, ambos no anotan. Pegó, güey. Ahí van 4 de 5. Liverpool Crystal Palace, ambos no anotan. Pegó. 5 cinco, no, cinco de 6. Eh, Brentford Sheffield, under de 2.5. Pegó, güey. Arsenal Aston Villa, ambos no anotan, pegó. Juárez Solos, ambos anotan, no pegó. Y América Toluca, under de 2.5, no pegó. Pegamos 7 de 10, güey. Verga, el dado está cabrón. El dado está. Güey, el dado está cabrón. No mames, si hubieras jugado derechas todas las del dado. te No, caja, pues, güey, pegaba. O sea, y aparte eran, pues, grandes momios, güey. Era un pinche parlay como de más mil y mamadas así. Verga, wey. el dado. El dado trae cositas, güey. La <laughs> gente vive... que se estaba riendo del dado, hijos de su puta madre. Güey, el... ya demostré lo que quería demostrar, que, que soy tan malo apostando, güey, que un puto dado tiene más probabilidades de pegar que yo, güey. Entonces, ya, chingue a su. Madre, voy a. O sea, el dado a... vive una semana más. El dado vive una semana más. Me mamó un comentario de que, pues sí, eventualmente algún día va a pegar y con eso nos van a meter el dado siempre. No, 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 está cabrón. Hoy, güey, estaba ahí, estaba. De hecho, sí estaba en el, en el jacuzzi con, con mis viejillos, güey. Oye, <laughs> este... que por cierto, a, a donde voy a nadar descubrí el otro día que hay vapor. Ajá, qué rico. Sí, pero. Con precaución, eh. Aguas. Sí, no, 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 no. Me metí un segundo y me salí. Pero, o sea, mis amigos de la alberca me estaban diciendo, vente acá, después acá cotorreamos, no sé qué. Y, pues, yo no sé, nunca me he metido. Les dije, ay, ¿qué? Te metes con el traje y ahí se seca. Me dijeron, no, con el pajarito de fuera. Sí. Como Dios nos trajo al mundo. Y dije, mmm, los estimo. No, pero no te metes pues, con una toalla, ¿no? O sea, digo, pues yo. No sé, pues, ellos, ellos muy felices dijeron que con el pajarito de fuera. Digo. Yo, no quiero ver a cuatro viejitos. Pues sí, ahí es cada quien, pero las pláticas de. de, de... Pero no me ves nada, güey. Es muy a gusto. A mí sí me mama meterme al vapor. No, pero, pero con debida te... precaución. ¿Cuánto tiempo te metes tú? Pues, güey, máximo. O sea, güey, las veces que me le he mamado son 15 minutos máximo. O sea, es sentarte y pararte casi, casi. No, no, no. O sea, sentarte y nada más. O sea, a mí no me gusta. O sea, llegas, te sientas, güey. También te puedes rasurar ahí porque el poro se abre. Y pues nada, güey, me ha gustado rasurarte Escuchas de que están cotorreando Y escuché una vez la frase de, de Voy a ser atlista nomás el día que me muera Para, para un atlista ¿No, ¿No te sabes esa frase? Sí. La de voy a ser atlista el día que me muera Para que ese día muera un atlista más, güey Y te digo que, güey el, el, Había un reloj viejísimo, güey Que ya se descompuso y me preguntó la hora un señor y ya empezamos a encontrar a mí. Y dice, oh, sí, el reloj, ¿Sé por qué? no sé por qué Pizzos empezó a hablar de reloj. Y dice: Pues está un reloj eh, descompuesto le atina, ¿Sí? le atina. la hora dos veces al día, güey. Y dije, verga, sí es cierto. Y se me dice, güey, se me hace. Se me hace muy perra esa frase. ¿Pero por qué? No sé, güey, porque es como puede ser un pendejo. No, no, pero, pero ¿por qué le atina dos veces al día? Sí le he escuchado, pero. Pues güey, imagínate que el reloj se detiene a las 2.32. Pues va a ser las 2.32 de la mañana en algún punto y las 2.32 de la tarde. Ah. Por eso. ¿Por qué creías que era, güey? Gar, 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 ¿Por qué creías que era, güey? Ya, ya, ya. Este... Eh. Y después de eso es el sauna, güey. O sea, el sauna es más cabrón todavía. Ese no tiene vapor, pero es un calor así intenso, güey. Yo eso sí casi no aguanto. No, pero el dado, Francisco Martínez lo dice en los comentarios... Todos nos burlamos del dado de Quique. Este fin de semana quedó claro que Pituche es un adelantado en nuestros tiempos. Güey, en verdad... No lo metí. También yo creo que eso tiene mucho que ver. Yo sí lo quería meter, pero... Ya cuando iba a hacer el, el, la transferencia Team México, dije... ¡Nah! ¡No! No, güey, no lo metí. A mí se me fue meterlo y empecé a ver que empezó a pegar, güey. O sea, el sábado... Hacia ah, si el último partido del sábado habían pegado todos. Dije, güey. <coughs> o sea, si pega el del América, me voy a levantar como diciendo que, güey, el dado va a pegar y no metí la apuesta. Este. Pero casi pega, güey. Vivió una semana más. Eso sí, les dije que les, que les iba a enjaretar el dado el lunes y el viernes. Pero no. No, nada más. Yo digo que vamos al viernes porque sí fue medio. El mundo, el, el mundo estuvo en un Prime este fin de semana. Estos tres días casi guerra. Ah, cabrón, ¿ahora qué? ¿ahora de quién? Ah, no, viste el viernes sí estuvo feo, güey. Güey, estuve de, 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 desconectado del mundo ese fin de no, semana. No, el viernes sí estuvo feo. Irán bombardeó Israel. ¿Ah, sí? Sí. Y no, no entendí bien, pero hubo un segundo bombardeo y no mames, Israel se la sacó, güey. Les bajó todos los cohetes, güey. ¿Ah, sí? Sí. O sea, respuesta acá, cabrón. Esta cabrona de defensa y, y pues Israel ahora es una máquina en. En defensa aérea y ya les quieren comprar su. El otro día, el otro día escuchaba un podcast de Joe Rogan que hablaba sobre todos esos problemas que hay en el Medio Oriente. Está cabrón, como, güey. O sea. Yo digo, tengo un comentario que tú si y lo yo, digo nos funan, pero. Tú y yo, porque, pues, güey, o sea, tú y yo y, y mucha gente, porque. Pues, porque güey, o sea, tenemos redes sociales y todo y así, pero, güey, yo creo que tú le preguntas ahorita, al que vende cocos en la esquina, güey, no sabe ni qué pitos está pasando allá, güey. O sea, sí está cabrón, como. Y también eso yo creo que te hace el que ya las guerras y conflictos mundiales, pues los termines como. No mugroceando, pero te terminen valiendo más madre. Porque sabes que no te van a afectar en nada, güey. Tú ves tercera guerra mundial, ves Rusia, ves Ucrania, ves tal y. Güey, aquí la Liga MX sigue estando como está, güey. O sea, no pasa ni pitos, güey. Entonces. López Obrador anda bien feliz. López Obrador yo lo veo igual, güey. Según todos los candidatos, México va a estar cabrón, güey. Entonces, pues. Yo me siento Esperar. bien. Sí, güey. Yo yo, yo lo veo yo lo veo bien. Seré un próspero, ameno y libre. Así es, así es, así es. Pero <laughs> lunes de exageraciones ¿Cuál es tu primer sexageración? Mi primer, sí. ahí está, sexageraciones. Esa madre como que... Está perra, ¿no? O sea, está perra, pero como que el el Se vienen 200 días sin pornografía y sin tocarnos ay <laughs> ah, Me quería ver tu cara, güey. Este. ¿Al ¿Algún conocido tuyo escuchó cuando dijiste eso? Sí, ah. ya, ya me dijeron. O sea, ya hay un mame. Ya me dijeron en la boda. Ya me dijeron el niño de los 200 días. ¡Y a <laughs> yeah, fuck! Papá, no es lo que crees. ¿Qué te podría decir tu jefe si ese día vio el episodio? No, 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 no creo. ¡Orgullo! güey! Ah, Nunca diste el pink, Sí, es cierto, güey. O sea, si mi hijo y yo, escucho, yo... Ah, puede que sí me siento un poco orgulloso, pero también diría... Mm, algo no está bien. Está raro, ese morro está raro, güey. O sea, está chido. <laughs> y el pick, en efecto, el pick. El tranquilos, culeros, pinches aborazados, güey. Cruz Azul y Liverpool. ¿Eh? Liverpool el jueves, Money Line contra el Atalanta. Ajá. No que avanza, Money Line. Ok. Y el sábado, Cruz Azul recibe al Atlas. Ok. No se necesita mucha ciencia, el Cruz Azul le va a ganar. Tú dices que desde ahorita me Sí, y se va a mover un chingo la línea. Se va a mover un chingo la línea. ¿Quieres dinero seguro? Desde Ese parlecito, güey. Vamos a ver, estamos en Team México, la mejor casa de apuestas de este país. Ganó. UEFA, solo, Europa vaya. League. Desde hoy en día, Atalanta, Liverpool, Liverpool, Moneyline, Line, en menos 148. Tiene un buen momio, güey. Y Liga MX... Eh, Cruz Azul recibiendo al Atlas menos 180 está es un rey de más 161 si lo metes el día de hoy lunes 15 de abril a las 10:57 de la mañana play of the week play of the week play of the week ¿no te gusta? Me gusta, o sea, Me gusta. no sabía que Liverpool pagaba así lo tengo que consultar con el dado pero <laughs> La Roma de, la, de Daniel de Rossi también es, es un buen pick desde ahorita. Vamos a estar hablando mucho de, de eso. Se me hizo raro que, que, dieras, esta, que dieras esta recomendación, güey. No, pues es que estuve viendo. Si es, que sí si es muy cierto. Vamos a ver. Hoy lunes está en menos 180 Cruz Azul. Por ejemplo, vamos a ver el viernes. De seguro no se si iba a estar en un menos 230 por ahí. El Liverpool también va a estar por ahí. Aprovechar ahorita que es lunes de exageraciones y de. Y pone, pone Juan Villanueva el lunes No mames, exactamente es lunes Y ahorita pues todo se presta muchísimo a exageraciones Vámonos, si no de quieres, lo que no, pasó el fin Juan. de semana Y si no quieres, pues no Juan, zúmbale a la chingada Pero lunes es exageraciones Y la exageración Número uno del día Es Lo voy a decir como Exageración Arsenal y el Liverpool Dejan ir la Premier League eh, Es una exageración o No es una exageración es un facto. ¿Es un facto? Para mí no. Para mí no. O sea, es como las exageraciones, como la exageración es el, es el, es el morbo. Pero, güey. No, queda... a ver, ¿estamos de acuerdo con unas exageraciones como lo hacen en Estados Unidos? Un overreaction. Un overreaction. Además, ¿Qué creo es? que es un facto. No, yo creo que el lunes, si tú ahorita llegas a la oficina, llegas a la escuela, llegas con tus amigos, llegas con quien sea, y llegas y dices, ok, ya el Bayern y el. Y el, y el perdón, el Liverpool y el Arsenal acaban de dejar de ir a la Premier League. Está bien, entiendes un poco por dónde va el argumento y por qué lo está diciendo, pero también a la mera y puede voltear y le puede, puede voltear a alguien y le puede decir, güey, estás exagerando, carnal. Que creo yo que es el, que es el caso de de, este, de esta exageración que el Arsenal y Liverpool dejan ir a la Premier League. A tirarnos a la basura. ¿Por, por qué, güey? O sea, quedan seis jornadas. Sí. Ve, ve los Juegos del City. Quedan seis jornadas y hay dos puntos de diferencia, por ejemplo. Aquí estamos viendo la tabla de la Premier League. Manchester City se encuentra en primer lugar con 73 puntos. El Arsenal se encuentra en segundo lugar con 71 puntos. Y el Liverpool se encuentra en tercer lugar también con 71 puntos, güey. Uh -huh. Dos puntos de diferencia. 18 puntos por jugarse. El Manchester City visitando equipos como lo van a hacer. Bueno, recibiendo un Chelsea, visitando el, el Amex Stadium de el Brighton de Roberto de Servi, este. recibiendo, bueno, visitando también al Tottenham, recibiendo al West Ham, que más o menos se la puede complicar. O sea, no crees que la el última, City, Las últimas dos fechas del City están duras. Que es el, el Tottenham, Tottenham y, el y el West Ham. Que no estoy diciendo, a ver, el City es ampliamente favorito a llevarse la Premier League. Es el favorito de hoy en día. Sí, sí lo es, güey. Pero. Un empate por ahí contra un equipo que sabemos que va a estar compitiendo también en la Champions, pues sí es... O sea, es, es algo factible, güey. Yo no lo veo así como todo el pinche mundo. O sea, tú te la, ve, te la veías viendo los... Ahí te va. Vamos a basarnos en los próximos... En los cuatro juegos que le vienen al City. Es Brighton, Nottingham Forest, Wolverhampton y Fulham. Así es. Ganados. El, Bright, el Euro Brighton, ganado. OK. Según tú. Dejemos los últimos dos para el final. Los próximos cuatro del Arsenal: Wolverhampton. Es el que más complicado la tiene el Arsenal: Chelsea, Tottenham y el Bordenburg. Ajá. Duros. Ajá. Y también el Liverpool, ahí está. O sea, y a ver, entiendo. Y Liverpool es full. Mira, todos van contra el Fulham. Juliam Everton, West Ham y Tottenham. Todos juegan también contra el Tottenham, güey. El Tottenham es el que va a decidir cuál es el campeón. Que de hecho le tiran muchísima mierda a los cabrones de... Y el Tottenham, pues su rival es el Arsenal. Le tiran mucha mierda a los, a los aficionados del Tottenham porque salió un mame de que nosotros vamos a decidir quién es campeón. Es como de, güey, son como el Atlas de... De la Premier. O sea, neta, se consuelan con pura pendejada como decir quién va a ser el campeón. Y entiendo dónde va el argumento, güey. A ver, Liverpool tuvo la semana pasada una semana de miedo en donde... No, perdían una... dos veces en... Creo que en una temporada en su estadio desde 2021 o algo así, güey. ¿Ah, sí? La mera verdad no sé cómo está el dato. Salió espin, lo leí ahí abajillo. No sé cómo está el dato, pero sí, güey, tuvo una semana de miedo. Tuve, o sea, encajó un 0-3 contra el Atalanta en UEFA Europa League y encaja un 0-1 contra el Crystal Palace en la Premier. Eh, preocupa, preocupa la cantidad de fallos que están teniendo. Preocupa la cantidad de. de preocupa la poca contendencia que está teniendo este, este Liverpool. Y sí, tal vez no llega como favorito, pero sí queda mucha Premier también, güey. O sea, yo todos los, los, los titulares que veías de dejan ir la Premier, otra pecheada, dices, güey, o sea, no. Y creo que hasta el City no le convendría ponerse en este papel de, ah, ya ganamos la Premier League. No, sí, a ver, yo creo que si, si tú me dijeras, depende de ti mismo ser campeón de la Premier para el Arsenal y para el Liverpool, yo te diría, ay, no estoy tan cómodo. El que debe estar cómodo es el City, porque es el mejor de los tres. Y porque ya sabe ganarlo y porque tiene experiencia. O sea, el City está donde, donde quiere, güey. Donde quiere. Que ¿Sí dependa crees? de él, güey. Sí, güey. Claro, Guardiola ahorita está directo, güey. Guardiola porque ahorita está directo, la, porque temporada, mañana... la temporada pasada hubo un punto en el que les funciona, que dicen, güey, no somos ese City que tú... Pero era creen. enero, güey. Ajá. Enero, principios de febrero. Y se veía lejos. Y ahorita ya la tienes, güey. Sí, y ahorita está... O sea.. Ya ahorita sería un fumble. Ahorita ya sería un fumble. Ya, ya este es el City. En el papel. Porque independiente. O sea, también están O sea, el que mejor diferencia de goles tiene es el Arsenal. güey, tu vida, tu vida, la vida del Arsenal. El Arsenal lo que más debería estar esperando es un empate. O sea, ganar todos sus partidos y un empate del City. Y con sí. eso son campeones. Pero a ver, güey, si tu vida dependiese de que de los seis juegos que le quedan a los tres, uno gane los seis juegos, ¿a quién se lo confías? Al City. El City está donde quiere, güey. Ah, y pasado hay, mañana se va a clasificar. Hay mucho, hay mucho mame con el Leverkusen, con este Real Madrid, con con Yo tengo unas Xavi exageros, Hernández no. de, de, de nuevo. Pero, güey, el City puede estar encaminado sí. a ganar su segundo triplete seguido, güey. Está así. Que eso sí estaría cabrón. Sí. O sea, ya creo que hay gente que todavía no considera el equipo de, de Pep Guardiola de la temporada pasada como un equipo de época. Para mí sí lo es. No, para mí, y si un día nos ponemos a argumentarlo y bien, 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 para mí el City pasado fue mejor que el último Barça, el triplete. Ricardo MZO. De Guardiola. No Quique, si Rodri, si Rodri, que lleva ocho amarillas, suma otras dos y le dan la suspensión, ahí sí tiran puntos. Cuando pasó eso, perdieron contra Wolves y Arsenal. Gran, gran factor. ¿Qué opinas de ese facto? Es un No factor sabía, o no, no es un sabía, factor? no sabía, bien, bien informado, ¿cómo se llama? Ricardo MZ, o uno de los reales. Bien, bueno, bien, Ricardo. Uno de los reales. Eh, si un día tenemos un equipo de información, lo, lo, lo podremos pensar en usted. He hecho una exageración de A de Veras. Échala. De A de veras. De A de veras. Te habías mandado al grupo para que la pusieran en el título, pues. Se me acabó de correr yo soy tan... <laughs> ¿Ya empezaste? De... No, 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 te lo juro que no, te lo juro. Llegué o sea, cinco minutos tarde. No, 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 ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, nada más. ¿Y fue para que la cafeína entre a tu cuerpo? <risa> <risa> exageración Son número dos. dos del día. Son, Son dos. dos. Es un combo de exageraciones. La primera... Si Diego Valdés tuviera un poquito más de carácter y de. y de carisma, el americanismo ya diría que es más que Cotemo Blanco. O si fuera de uh. si otra nacionalidad, ¿no? Tal vez. O si fuera mexicano. Ajá. Uh, qué cosa lo que juega Diego Valdés, wey? Sí. No, 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 no. No estoy inventando nada nuevo, nada que no sepa México. Lo estoy reafirmando. Es el mejor futbolista. Diego Valdez va a terminar siendo top 5 futbolistas de la América, güey. Sí, sí, sí. Está un título. O sea, si la América gana la CONCACAF y el título de liga, Diego Valdez sobre Cuauhtémoc Blanco, güey. Sobre Cuauhtémoc Blanco. Y mi segunda exageración está hasta fuerte. Este América, como está jugando ahorita, actualmente, jugar a la Bundesliga. Le hubiera ganado la liga ah. al Leverkusen de Xavi Alonso. Ya no vayamos a la Premier League, a la Liga Española. La Bundesliga, que es dentro de lo que cabe, una liga piterona. Este América hubiese hecho más puntos que el Leverkusen de Xavi Alonso. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? No, voy a argumentar por qué. Oh. Es una liga, la Bundesliga, una liga que este torneo pasaron cosas extrañas. El, y la principal cosa extraña fue que el Bayern anduvo mal. Aprovechándose de eso, jornada 7-15 que se hubiese enfrentado... El América contra el Leverkusen. El América le hubiera ganado. Desde ahí, el Leverkusen ya no hubiese estado peleando por ser un mimito. No te rías. Es en serio lo que estoy diciendo. Si lo que es que si piensas que es en serio, güey. ¿Tú crees que este América no le me gana al América? Me preocupas. Me preocupas, güey. Haz Échale un telefonazo a la gente del Leverkusen. Juguémoslo. Yo, yo me encargo de que ese estadio se llene. América, Leverkusen, en Dallas, en... En Los Ángeles, en donde tú quieras. Hagámoslo. Esta América le gana a Leverkusen. Que sea en Pachuca. No. <laughs> yo creo que Xavi Alonso, con la clase que tiene, llegaría a Pachuca y diría, hostia, ¿dónde puta? Tanta India. Pero, 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 creo sí, no yo creo. que hay maneras, creo yo que hay maneras de, de reconocer, ¿no? Mi, mi, yo, yo había mandado un título de una exageración que es, América no tiene rival. O sea, esa es mi exageración En de el la Continente. Liga de Pero ya que saltes y que digas esa mamada, perdón, pero es así. Creo yo que de los seis meses que llevamos aquí, sí, auténticamente acabas de soltar la mamada más grande que se ha soltado en el programa, güey. O sea, estás, o sea la esquizofrenia es de la verga. Y sí, chécate, güey, porque está mal que estés pensando eso. Está, está mal. Está mal. Me preocupo por ti porque estás diciendo una estupidez y para decir una estupidez tienes que pensarla y tienes que creértela y me preocupa que tu tren de pensamiento te orille a pensar tremenda mamadota, güey. Con todo respeto, sí, con no, el no, cariño no. que te tengo y con el cariño que te profeso, te lo digo, estás diciendo una mamada. No una, no lo crees? No no no. Una serie es. No. ¿No? Güey, estás hablando de un equipo que acaba de igualar la mayor racha histórica de, 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 de invicto en toda Europa. 43 partidos sin perder. Espérame. Independientemente que juegue en la Liga MX, que juegue en la Liga de Arabia, que juegue en la Liga Japonesa, 43 partidos sin perder es algo histórico. Sí. Todo eso con un equipo que había agarrado la temporada pasada... En, este, en problemas de ascenso y de descenso, güey. Todo eso en una liga en la que te estás enfrentando a un gigante como el Bayern Múnich, que no, no. O sea, estamos de acuerdo que no va a ser el, el. Que estamos de acuerdo que no es el mejor Bayern de los últimos años, pero sigue siendo un equipo top, güey. Sigue siendo una, una liga que tiene a dos equipos en cuartos de final de la mejor competencia del mundo, güey. ¿Sí? Eh, ¿De qué otro lado lo quieres ver, güey? Estás hablando de. Ahora déjame a mí preguntarte lo siguiente. Te voy a hacer 16 preguntas, espero me las contestes bien. Jugando en el Estadio Azteca, el América le gana al Darsmas 98? Sí. Al Colón? Sí. Penúltimo Mainz 16avo. Sí. Al Bochum? Sí. Al Wolfsburg? Sí. ¿Al Unión Berlín? Sí. Al Werder Bremen en el Azteca? Sí. Al Mönchengladbach? Sí. Al Helgen sí, al Hoffenheim sí, al Freiburg sí, al Augsburg sí, al la Frankfurt sí, al Dortmund Leipzig Stuttgart y Bayern le saca un empate ah. sí. y al Leverkusen le gana. Estamos hablando de una... No le pudo ganar tres, tres, al Mazatlán en cuatro, su casa. Cinco, seis, siete, no le pudo ganar nueve, al diez, diez, once, en su casa. Doce, trece, Te catorce. estás viendo igual de, igual de alucin que con, como en algún punto se llegaron a ver los aficionados de los Tigres, güey. No, no seas así. Así te estás no. viendo, Poli, en verdad. Me preocupa que enfrente de 577 personas estás quedando ah, así ¿son de tantos? mal. Sí, Ah, wey. perdón. Si hubiera visto, pensé que había menos. ¿Creíste? Que <laughs> sí. ese, ese tipo de mamadas se sacan a las, a las 12 ya que estamos los reales, güey. <laughs> perdón, perdón. No vaya a ser que les incomode mis pensamientos. Güey, perdón, perdón. Lo más verga fue tú leyendo los nombres de los equipos alemanes, güey. Aparte, <laughs> mi matemática no me dio. Güey, o sea, no, y... y... Sí es una mamadota lo que dijiste, pero a, hablando de... ¿No, ¿No queda el tercero? ¿No es más de esta América que, wey, el, que el Borussia es que Dortmund actual? Tipo, ese tipo de comparaciones No son... se puede, no se puede. No se puede hacer porque, a ver... Lo vamos a ver en el Mundial es? de Clubes, lo vamos a ver en el Mundial si, de Clubes. Si, si, si tú, si, y, y tampoco es un punto de comparación, güey. ¿eh, un Mundial de Clubes no es un punto de comparación. ¿Por qué? Porque te, te, te voy a dar la razón en algo. De los 18 equipos que hay en la Bundesliga... El América en una serie a 180 minutos local y visitante 13. le gana a 10, güey. Te doy a la mitad, está bien, 12, 13, te la doy. Es lo que Pero, probar. ¿Qué es lo que hemos siempre dicho que es el problema de la Liga MX? La regularidad. La regularidad, güey. Es la liga más inconsistente del puto mundo y de un día para otro, güey. Un equipo que va en, en el lugar 17, 16, le puede sacar la sorpresa y le gana al primer lugar en su casa, güey. ¿Por es qué? La Porque así es, la, así es nuestra liga y así la queremos y es, eh, siempre lo he dicho, es ese primito con, con síndrome de Down que te cae bien, güey. Que es, ay, está pendejo, pero es mi pendejo, güey. O sea, es nuestro Enrique Peña Nieto, güey. Eh. Y ese es, el, es, ese es el tema de la Liga MX. Es la liga en donde hay más gente y es en donde hay más equipos inconsistentes. Y en una liga con un formato europeo, es ahí en donde puede sufrir la América, güey. O sea, ya ahorita en fases finales y todo, ahí sí te la compro. Pero, güey, o sea, para ganar una de estas ligas tienes que tener, tienes que hacer algo que es ser consistente. Y ningún equipo en México, yo creo, que es consistente. ¿Por qué no vemos nunca.? Campeones, bueno, me va a cagar reconocerlo, pero el único equipo que es campeón así es el América. Es, es el Atlas, perdón. Que fueron en un mismo año natural dos veces campeones, güey. Eso te habla de que fue consistente en ser el mejor durante todo el año futbolístico. Bueno, ahorita estás hablando que el América también lo pudiera. Lo va a hacer. Está en camino a hacerlo. Está en camino a hacerlo. Más una con Kaká. Más una con Kaká, güey. Pero no digas mamadas, güey. O sea, no más no. estás, estás queriendo desprestigiar lo que es el lo que es el, 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 el logro del Leverkusen No, para nada. No solo. sé si esto fue más una exageración para empezar a hablar de lo del Leverkusen o, o ya irnos a la Liga MX. No, solo quería reafirmar que es el mejor. O sea, a ver, hablo bien de la Liga MX, estoy mal. Hablo bien de la MLS, estoy mal. Hablo bien del fútbol mexicano, estoy mal. Entonces, ¿de qué hablo? ¿Qué quieren? ¿Que aquí abramos y les diga cuáles son las mejores papas del mercado? ¿Cuáles son? No sé. Güey, ¿viste que sí es cierto el mame de lo de las chips fuego y la, y la crema de maní? O sea, sí, lo vi en TikTok, güey. ¿Te acuerdas que yo lo traía a la hija de mamada? Sí es cierto. O sea, sí es algo real, güey. Me preocupa en verdad la, 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 la humanidad, güey. ¿Te digo algo? ¿Qué pasó? Nunca había probado un taquis fuego con hotel y quería... ¿Ah, sí? No, 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 no. Qué bueno, que no. No, eh. no, no, o sea, sí los he probado. ¿Y no te gustaron? Sí, sí me gustan. No, 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 que... Bueno, qué asco? Eh, perdón. Si ¿Sí se molestaron, es mi creencia. También me van a juzgar por... Si, <laughs> o sea, si me vuelvo judío, ¿me van a juzgar por mis creencias? <laughs> pues... Yo sé que está de moda atacar a los judíos. ¿Me quieren atacar a mí también? ¿Provocan guerras? Cállate, vamos a hablar. <laughs> Por cierto, ahorita en el rincón. Ah, no hay rincón, va. No hay rincón todavía, no hay rincón. ¿no? Oye, no, ya vi la serie esta de Quiet On Set. ¿Ah, ya? ¿La del Dan Oye. Schneider? Ah, es una mamada. ¿Sí? No, nah, o sea, son cosas que debería de no decirlas en público. Pero no le prueba nada al pinche gordo. ¿No qué? No le comprueban nada. De que, pero. Ajá. No mames gordo, güey. has visto todas las mamadas de los morros abusados. Pero, o sea, en la serie no se comprueba nada. En la serie dicen de que, ay, ah, Dan era un enfermo porque hacía chistes con pepinillos. Y cosas así. Y las únicas gentes que aparecen dando es una mujer de vestuario. Una escritora. Drake Bell, pero que es decirlo. Lo manoseó, pero otra persona, no Dan. ¿Y te acuerdas de Zoey 101 que la primera temporada salía una, una niña y luego ya no salió? Ajá. Esa. O sea, yo pensé que iba a salir de que la, la, la hermana de Britney Spears, la... Todos, güey. Nadie. Pues, sí. O está ahí el tema de que si dices algo, te pueden quemar de por medio. Es como un pacto... <coughs> Es como un pacto de caballeros dentro de lo que existe en Hollywood, ¿no? O sea, como de está bien, te vamos a dar la fama. Ah, claro, este nada güey. más, pues, te vamos a medio. Ponte abusadillo un ratillo. Este. A ver, no, nomás no, diga, en Hollywood. no digas nada, cállate el hocico. No, nomás en Hollywood. ¿Tú crees que en Televisa no pasaba eso? Por eso, güey. Pero, pero eso no significa que no pasen cosas como para andar diciendo, ni hizo nada. En la serie <laughs> no dicen que. Eso sí, 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 sí tiene un parecido a mí. Ah, sí. Sí, o sea, tantos años me han puesto que me parezco a él y ya vi que sí me parezco un poco a ese güey. Digo, ahorita ya que estamos diciendo mamadas, güey, yo creo que Hitler no hizo cosas malas. O sea, yo... No. Güey, es que no sé de qué se trata hoy, güey. ¿Estás van, a, van a cortar ese puto clip. Y... No, 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 o sea, es que me estás diciendo mamadas. Es que justo vi un comentario del pintor austraque y dije, güey, pues lo voy a, lo voy a decir, güey. Eh, ah, mira, dice, el pintor austraque se está restregando en el cielo escuchando las declaraciones de Pablo En el cielo, güey. güey. No, Yo creo que los 43 desaparecidos están jugando a las escondidas. Sí. <laughs> Qué buenos son, hijos de su puta. <laughs> <laughs> digo, digo que ya después de ocho años ya sales a ver ¡Hola! <risa> <risa> ¡Ay, güey! Este... <laughs> Te toca <laughs> Irving de dice Adolfo era un incomprendido Solamente le gustaba mucho su país <laughs> No se uh, cagaban los judíos. Sí, güey. Pues, o sea, simplemente no, no les gustó algo por ahí. Tenían unos pedillos. Unos pedillos, unas cosillas. Los pues quiso wey. resolver de una sí. forma bélica. Ay, güey. Este. Pero bueno, fútbol, deporte. ¿De qué estamos hablando, güey? Muchas cosas. Hay muchas cosas. Este. Pues sí, también dice Fernando Peña, pues yo creo que las torres gemelas estaban mal ubicadas, ¿no? O sea, pues, ¿a qué verga se ponen ahí a cagar palo, güey? Pero bueno, Paul, sí, Pickler, Pickler, La música, ¿te acuerdas cuando nos pusieron la música de los Oscars? Era, era momento ahí. Era buena, era buena, era buena. Este. Volver, volver. <laughs> lo de Hitler sí te lo sacaste del. <laughs> pues claro, güey. Oye, ¿viste lo del Rexham? Lo vi en tu mensaje. Vi, vimos lo de vimos lo del Rexham este, ahorita que estamos en este tipo de comparaciones de Liga MX y Ligas Europeas rápidamente felicitar al Rexham United, una historia que está enamorando a todo el mundo del fútbol, el Rexham el segundo equipo más viejo que juegan en el estadio más viejo de, en el estadio oficial más viejo de todo el mundo, por si no lo saben era un pinche equipo malísimo en quinta división llegó nada más y nada menos que Ryan Reynolds, que si no saben quién es Ryan Reynolds, justo les enseño Tú por qué película conoces a Ryan Reynolds? O sea, si te digo una película de Ryan Reynolds, Deadpool, güey. O sea, creo que dirías, dirías Deadpool. Death Bull. O sea, es como su película más famosa, diría yo. ¿No crees? Ah. Eh. Tiene un chingo, tiene un yo, chingo. O sea, yo, 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 yo por, o sea, yo La favorita es la de, ay, güey, la que hace con Sandra Bullock que se va a Alaska. Mmm, ya, 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 ya se fue un buen nombre? The Proposal, sí. Es un película. Sí. Sí, es un peliculón. Pero yo digo que Deadpool es como la más famosa que sí, sí. que tiene. Este, vean, él es Ryan Reynolds por si no saben de quién carajos estamos hablando. Eh, aparte su vieja está irreal, güey. Es, es la de, es Blake Lively, la de, la de, Ay, ¿cómo se llama? Gossip Girl, creo que sale algo así, güey. Preciosa, güey, una vieja con demasiado porte. ¿Has visto Gossip Girl? No, nunca. Siento que nos gustaría. Eh, dicen que esas series son buenas. Todo lo que es este. ¿Cómo se llama? Este. Ah, ya ando diciendo mucho. Este. Todo, todo lo que es Vampire Diaries, Gossip Girl, todas esas series dicen que son buenas. Y dicen que te sirve cabrón para ligar. Eso yo no sabía. Pero bueno. Eh, Ryan Reynolds, junto con otro cabrón, compraron el Rexham, si no me equivoco, en el año 2019. Por ahí. Este. Y dijeron: vamos a hacer este equipo un equipo de primera división. Vamos a llevar la Premier League. Le invirtieron, consiguieron patrocinios, crearon una historia, crearon una narrativa. Eh, y se, se asociaron junto con Fox. Hicieron un documental que relata la primera temporada ahí. O sea, está en YouTube, ¿no? Está No, de hecho, está en, en Star Plus, creo se llama. Ah. No sé ni en dónde está, güey. Pero se llama. Este. Pues, ¿cómo se llama la serie? O sea, se llama Rexham. Rexham serie, este creo yo se llama Welcome to Rexham, sí cierto. Y relata pues la historia de cómo llega Ryan Reynolds todo el cagadero y así. ¿Quieres ser feliz? Sí. Lee el comentario de Jorge Morales. Está arribita, está arribita. Jorge Morales. A Paulette le gustaba. No en tu cabeza, pendejo. No, no en tu cabeza. No. Ese, ese también fue un gran mame, güey. Se la mamó esa vieja, güey. No, este... no, 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 no. Ese, ese sí. Esta, este, sí, sí. Ese sí está en la raya, güey. Ese sí está culero, güey. Digo, nah. imagínate, imagínate que no estábamos. En ese entonces estábamos más morros, no estábamos tan empapados del mundo, pero esa noticia sale ahorita. Tendría mucho mame. Tenía mucho mame. Mmm. Entonces, nada, a ver. Historias que están cambiando el fútbol, güey. Está ¿Es una ahorita historia? en el Championship. Acá, no, acaban de tercera la tercera división. A la que está aún abajo de la Championship. Ok. Ascendieron ya a la tercera división. Ascendieron ya a tercera división. Empezaron en quinta y ahorita acaban de subir a tercera, güey. Eh, que ya, pues, es como un nivelito más alto, cabrón. Pero el tema es ese, güey. O sea, como. Ah, en un país aquí donde tenemos que chutarnos equipos como el Puebla, donde el Tijuana, que felicitar, por cierto... Uh... Le guardé una sección. Ah, le guardaste una sección. Sí. <laughs> Pero, pues qué bueno que ha trabajado mucho. Tenemos equipos como Tijuana, tenemos equipos que ya, en una liga en donde pasan 10 de 18 a la siguiente fase... Dos jornadas antes, siete equipos ya están eliminados, el ascenso y el descenso aquí no existe, no está planeando en regresar, eh, no hay un interés para reformular lo que es la Liga de Ascenso y el Descenso hoy en día en México y que del otro lado del mundo, en el país en el que se juega el mejor fútbol, veas este tipo de historias, veas como pues, un pinche equipo de, que, que está en que los, división, estadios güey, los estadios llenos, ya están remodelando el estadio, le construyeron una nueva grada, güey. Este, un equipo con, con patrocinadores. De, de, de un nivel top, este, televisado a nivel nacional, güey. Se acaba el partido, lo, o sea, la afición entra a la cancha, güey. Veía las imágenes de Ryan Reynolds. O sea, algo perrísimo que dices, güey, qué chingón. Así es como se deberían de hacer las cosas y luego volteas para acá y ves, pues, lo que nosotros tenemos. ¿Qué tan gordito, como llegaste a Honduras? No voy a ser, no voy a ser hipócrita muchas veces me mama este pedo de, de o sea criticamos y decimos pero también al mismo tiempo nos mama y seguimos consumiendo nuestra poderosa y defectuosa liga mx y nada creo que fue una historia es lo muy... bello del deporte no es lo bello del deporte no o sea no 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 lo de la liga mx lo, lo de ryan reynolds y el Redskam. Y, y o sea es que está cabrón como en inglaterra hay cinco divisiones y en las cinco los estadios están llenos güey llenos cabrón. la cancha está mejor que el puto Rayados, güey O sea, sí Que se vio mejor la cancha Sí, pues, te digo, hablé con alguien Alguien que ha estado varias veces Aquí en el show del gordo mm. uh -huh. Cuando yo estaba tuiteando eso me dijo, güey, no estás loco Te lo juro, esto tiene un porqué ¿El porqué la cancha estaba así? Yo no creo que hayan sido Tan inteligentes para planearlo pero sí, sí. A ver, es que sí sona, sonaba una puñeta lo que yo dije de que Messi no jugó bien por la cancha. Piénsalo bien. Tú eres Leo Messi. Ajá. Estás jugando en Monterrey. Así es. Por primera vez en tu vida te trajeron a México. Después de que una semana antes hubo complicaciones, no jugaste, bla, bla, bla. Ves que la cancha está hecha un potrero. ¿No vas a jugar con cautela? Sí. ¿O no vas a estar pensando un poco en el de. Ay, si me pego a aquella banda no voy a poder enganchar porque ahí es donde está el hoyo. Son cositas, son cositas. Creo que Busquets. Cositas. Creo güey. que Busquets. Lo, pero lo, Busquets también lo describió muy bien, güey. Dijo. Dijo, al final del día los dos jugamos en la misma cancha. Claro. Y los dos atacaron para el mismo lado en algún en algún sí, segmento del partido. Pero no es vale lo mismo la pierna derecha de Berterame que media nalga de Busquets. ¿Me explico? Y crees que... Y, y cuando ellos ya vienen a retirarse, sí, lo dije. ¿Y crees que Rayados... este Sea tan inteligente para haber pensado eso. O tan pendejo para que le haya salido? No sé, pero... O sea, ¿por qué la cancha de un día a otro estuvo bien? Sí, ya le salió, ya le salió. O sea, no es crítica, ya le salió, güey. Ya lo hicieron. O a lo mejor no se dieron cuenta. A lo mejor les estoy dando ideas para cuando vaya a América. Por cierto, güey, no sé a ti que te gusta también Willy González. ¿No viste su comentario de hoy no. en la mañana? Güey, grande Willy, güey. ¿Qué dice? No, o se sale sale diciendo, güey, ¿cómo es posible? ¿Cuántos años tiene Nahuel Guzmán? 35, 36, 38 años. Un señor, <laughs> imagínese usted, un señor de 38 años. Ya, señor, ya señor. No, pero así lo dice Willy. Un señor de 38 años fue a comprar un láser. Desde la tienda debieron de preguntarle, señor, ¿usted para qué quiere un láser? <laughs> Después imagínese usted. Tuvo que pasar la seguridad del señor con el láser. Así es. O sea, se pone a plantear Willy todo lo que hizo Nahuel para hacerle. A ver, de ese, digo, ya entrando a la, a la Liga MX, vamos a hablar de lo que fue. Ya estamos en lo de Nahuel, ¿qué te parece? Rayados o sea... y Tigres fue el juego de la temporada. Sí. O sea, fue, fue el juego de la temporada. Es muy quedado porque en la Liga MX siempre entra en estas últimas jornadas, como en la 15, 16, 17, y es generalmente algún. Pues es algún equipo del norte, eso también está muy, eso también hay que reconocérselos, güey. Generalmente el equipo de la temporada, diré, perdón, el juego de la temporada suele estar uno de los dos. Está alguno de los dos, güey. Eh, se me hace de más decir que robaron a Tigres, güey. Para mí no, no robaron a Tigres, o sea, para mí Tigres. Deja ir el partido, porque independientemente que se agreguen hasta 110 minutos, güey, si tienes dos goles de ventaja, estás siendo el mejor equipo del campo, estás siendo el equipo más eficiente, no te pueden ganar así, este, no puedes tener esas concentraciones, a balón parado no se puede, no se puede permitir que, que, que sufras tanto a balón parado, pero puta, qué bueno porque, güey, nos regalaron un auténtico... Juegazo, un partidazo, güey. O sea, creo que el escenario estaba puesto, la expectativa estaba puesta. Tigres venía de fracasar en la Conca Champions. Rayados venía... Pues sí, también lo voy a decir, güey. Andan muy subiditos. Andan muy subiditos, güey. Con mucha razón. Sí, con mucha razón, güey. Pero... Si Chivas hubiese tenido esta semana, no estarías... ¡Güey! Chivas está teniendo un muy buen paso. Y no se está hablando tanto de eso, güey. Lo cual a mí me parece bueno. Pero, este. Fue un juegazo. Fue un, fue un juegazo 3 a 3, lleno de emociones, lleno de. Eh, lleno de arraigo, lleno, lleno de sentido, lleno de orgullo, cabrón. O sea, creo yo que como aficionado, güey, cualquiera de los dos, tanto de Rayados, tanto de Tigres, creo que sí salieron el día sábado y dijeron: Vimos un muy buen puto partido de fútbol. Tanto los dos equipos se sintieron. Creo yo que para el aficionado de Rayados, sí sale como. Tantito un poquito más con sabor a Victoria diciendo a huevo, luchamos hasta el final y todo el pedo y así, pero también creo que sí preocupa un poco el... Como en algún segmento del partido dejaron ir, o sea, iban, iban dos abajo Oiga. y se veían perdidos, güey. Y para los Tigres, pues también creo que salen un poquito con este sabor de derrota, decir, puta madre, lo teníamos bien, pero es bueno para el aficionado de Tigres decir, a ver, si se está hablando de este rayado súper líder, super chingón, super todo, hubo un punto un en el que momento. lo teníamos en la lona, la literalmente lona, en la lona. Entonces creo que de los dos hay argumentos para salir sonriendo o con un buen sabor de boca o con un mal sabor de boca, pero definitivamente. Güey, fue fulvo, O sea, fue el mejor resultado para todos los que nos encargamos muchas veces de demeritar lo que es el clásico regio. Este... Y justo si justo sí quiero decir algo. Bien dicen que un mago no revela sus secretos. Así es. Pero sí lo voy a decir porque incluso amigos norteños que tengo me dijeron, ¿Eh, ¿qué pedo? ¿Por qué nos odias? Ajá. ¿Viste el edit que nos hicieron? Te está, sí. te están, están, te est... no, no le estás cayendo bien a la afición de rayados. Ah, me vale verga. <risa> <risa> ay, ay, voy a llorar una afición más. <risa> ok. <risa> ya llevas varias a la bolsa, ¿eh? A eso voy, a eso voy, a eso voy. O sea, un mago no debe de revelar sus secretos. Probablemente me deba de callar, pero este mensaje va más que nada a mis conocidos que creen que tengo algo en contra de ellos o de rayados. No. Yo viviendo en México, en la Ciudad de México este año, el año que me fui a Fox Sports, me di cuenta que no existe estando en el foco nacional, digámosle, no existe ni el fútbol tapatío ni el fútbol regio. El chilango está necio con que es América, Cruz Azul y Pumas. Yo estando en Fox Sports quería hablar del fútbol regio, ah, eh, no jalaba. Quería tirarle al Atlas como crecí o hice mi carrera. Un principio atacando al Atlas, hablando bien de Chivas. Eh, no me daba. Me regreso aquí y tú un día hablaste bien de Monterrey. Y te dije, no, no creo que sea campeón, no sé qué. Algo pasó como por ahí de enero o diciembre. Y yo siempre he creído que sí Tigres es un equipo grande. Eso sí lo creo. Sí creo que Tigres tuvo una década de oro y que Tigres es un equipo grande. Total, un clip se hizo viral en Twitter, no sé qué. Y pues vi que la visión de rayados... Se con respeto. Con se respeto. Manifestó. Se prende rápido. No le pongas las semillas a la paloma. <laughs> Estás viendo que la perra es brava. No es la jaula. Los fui calando, los fui calando. Me di cuenta que son bravos, son tontos, que son cínicos, que son violentos, son primitivos. Y pues de ahí me agarré. Como cualquier afición en el fútbol mexicano, que pese. De sí, todos los equipos a ver, que mencionamos. A ver, a ver Monterrey, sí, sí, sí. Tienes, tienes que tener un factor suerte, a ver, estoy de acuerdo hoy contigo. Pero también. Eso, yo también, también he tenido el factor suerte. Tienes el, el factor tuve, suerte. Tuve un chingo el factor suerte que pasaron cosas. Fue como cuando al principio del programa, ¿te acuerdas que inicia con, con toda la tiradera hacia pumas? Y pues claro es, que a los, su... claro los pumitas les dolió. Un, un comunicólogo necesita suerte, güey. Se van creando historias y es normal. Y, por, y ahorita es Monterrey, y puede que la próxima semana sea la América. Así soy, güey, no. O sea, si tú me conoces personalmente, no es contra ti, no es contra tus creencias. Tengo de perras al Atlas, tengo mis nuevas perras que son los rayados. Los gatitos de los Pumas, ¿eh? No, no existe. Y si te toca la suerte, a ver, es como cuando... Es, por, es una suerte, porque... Guay, tú es tienes... como cuando saco el, el clip de Mezquinos. Y cae un 4 a 0, pues claro que dices, güey, me la saqué. Claro. Sí, hay muchas veces en donde tiras ese clip, tiras ese, 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 ese jab, tiras ese madrazo, y pues güey, te lo terminan regresando con un 4-0 a, a favor del otro equipo. Imagínate qué hubiera pasado. Porque había argumentos, güey. No, si creo hubiera ganado yo, Tigres, güey. Si hubiera ganado Tigres, te digo, hubiera hecho una entrada. No mames. Lo dice, dice Fernando Peña, y ya volviendo un poco al partido. Como Tigre te firmaba el empate antes del juego. Sí. Cinco ausencias y rayados en su prime. Para nosotros es un muy buen resultado. Este, para nosotros en un muy bien, muy buen 8 de 10 en clasificación, dice Fernando Peña. O sea, güey, creo que sí es un mejor sabor de boca el que queda el aficionado de Tigres, pero también dejaron ir el partido, güey. Claro. Eh, creo yo que esto simplemente es, un, es una buena antesala para lo que van a hacer dos equipos que, si se terminan metiendo, eh, si Tigres se termina metiendo como lo va a hacer a play-in y a Liguilla y a todo. Son dos equipos que no te quieres enfrentar porque son dos equipos que son letales son dos equipos que tienen la capacidad de respuesta son dos equipos que tienen el plantel son dos equipos que tienen la experiencia y son dos equipos que dan mucho a que competir pero ya con todo esto dicho también imagínate que nos vamos a enfrentar en liguilla y va a tocar cl clásico regio. clásico regio yo no te compro una victoria de rayado luego luego eh o sea después de este resultado yo sí digo puede pasar todo es que eso también a ver también yo creo que Rayado sí ya le tiene un no respeto, sino un como ay güey, andamos bien, siempre le, topa, le toca a Tigres. Cuando se ve que Rayado siempre va a ser campeón, por X o por Y le toca a Tigres, güey. O el América. Te digo, a la América se está poniendo la antesala de que, buen plan, este torneo se termine definiendo Los final de Conca Champions, América rayados, final de Liga MX, América rayados. Y sea una final donde se compiten dos títulos en 270 ¿Crees que Monterrey minutos. le pueda competir a América? Sí, güey. Sí, a ver, ¿no wey. que tus exageraciones nadie le puede competir a esta América? Me refiero a que nadie le puede competir a esta América porque... A ver, y era, y era mi exageración y con eso vamos, güey. Estamos... Sí, ante el mejor América de... de... Probablemente la de historia. Yo no me la voy a tirar de mamador que de la historia y que no de la historia ¿Qué y sepa cuántas cosas, pero sí es el mejor América que yo he visto, güey. Y me refiero a que no tiene rival porque al principio del torneo nos encargamos en... Nos encargamos en desprestigiar al América un poco de que, güey... Por ejemplo, me acuerdo muy bien ese que fue el clásico joven. Venía muy bien Cruz Azul, Anselmi estaba haciendo bien las cosas, eh, todo el mundo decía si el azul le va a ganar a la América es ahora. Fue un gol en que tú lo describiste de manera perfecta. No es por centímetros que no es una goleada histórica de Nuevo del América, güey. Por centímetros. Después viene este. 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 esta trilogía de clásicos a media temporada. Salen avantes, güey. Después viene ahorita, le quieren poner de nuevo este Toluca que yo lo llegué a ver en varios juega lados y hasta yo lo llegué a pensar, güey. O sea, no, hombre, yo creo que Toluca sí le puede sacar una sorpresa, güey. Yo creo que Toluca tal, yo creo que, yo creo que Toluca puede hacer algo más. El América no, no tuvo rival, güey. El América no tiene rival. Cuando el América se pone a pelotear y a jugar bien, no hay ningún rival. No hay ningún rival que se le ponga. Tú lo dijiste, Diego Valdez está en otro puto nivel. Este. Julián Quiñones conectado también, yo creo que puede llegar a ser de los mejores jugadores de la liga. Con ausencias, con ausencia, sin ausencias. Con lesiones, sin lesiones. Sí, el América es el mejor equipo de la liga. La verdad, güey. Este. Están muy cabrón. Cuando quieren, en verdad, güey. No, no juegan, cuando, juegan, juegan, juegan perro, güey. Cuando wey. le meten tantito el pie al cuando acelerador. Pierde, cuando wey. ponen el pie en el, en, el, en, el, en el acelerador, es el equipo más letal de toda la liga. Me refiero a que no tienen rival, pero al final del día es fútbol y te van a poner un rival enfrente en la final. Creo yo que va a ser rayados y todo puede pasar. Pero a todos los rivales que mediáticamente los hemos intentado poner frente al América esta temporada, güey, se los han papeado. Papeado, güey. A todos. Solo Chivas le ha ganado. Solo Chivas le ha ganado, pero ¿qué, ¿qué es ahí donde te digo? Yo te lo digo como hermano que estoy feliz con mis Chivas hoy en día, gordo, la verdad. Pero si tú me preguntas, güey, sí, claro, ganamos 3 a 2 en el Azteca, pero esa eliminatoria termina quedando 5 a 3, güey. O sea... esa eliminatoria duró 40 minutos aquí. Es, 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 son circunstancias diferentes, güey. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en ese partido también, güey? Chivas se pone 2 a 0 arriba. América se preocupa un poco. Pone un poco el pie en, en el acelerador. Y a dormir. Y a dormir, güey. That's true. Eh, otra cosa, el fútbol mexicano, Antuna. Antuna anda en un primer, güey. Antuna nos va a regalar la primera, güey. <laughs> la primera Copa del Mundo. Ay, no inventes, Enrique. Yo creo que sí. Ella va a ser mi hijo. <laughs> O sea, güey, yo no puedo decir, a Antuna nos va a regalar la primera copa del mundo, pero tú sí puedes decir, este América le gana al Leverkusen de Xavi Alonso. Mide la mamada con... No, pero, güey, así el Chile, güey, me tiene bloqueado de todos lados, pero si es que llega a ver este clip algún día, güey, honor a quien honor merece Uriel Antuna, trae un nivelazo. Ya que estamos mandando eh, mensajes, no sé si viste que le escribí a Prime... Prime, la bebida? La ¿Y qué te dijeron? Pues vieron mi historia. Ah, sí. Les puse, hey, you to call up with us. Ah. Y pues vieron mi historia y me dijeron, o se mandó un mail y me dijeron, ah, va, te contactaremos. Como que en automático, pues, ¿no? Ver, que, oh. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Eh, ayer le escribí al chicharo, por fin me atreví a escribirle al chicharo. No me contestó. Ah. ¿Por WhatsApp o por dónde? Por WhatsApp. ¿Por WhatsApp ya no te contestó? Qué pendejo Calucha. ¿Qué pendejo, qué pendejo. También ayer me contestó mi amigo pollo Briseño. yo quería tener la exclusiva el viernes. No, y me mensaje gordito voy viendo tu mensaje, pero ya subí un TikTok explicándolo. No, pues claro, iba a aprovechar sus redes. Wey. Claro. Pero ya hablamos de los niños, ya hablamos de tigres, de los rayaditos, de los de los de las aguilitas. Es momento de hablar del verdadero y el único grande del fútbol mexicano. Solos de Tijuana, después de tanto trabajo, cabrón. ¿Sabes la satisfacción que te debe dar estar trabajando, trabajando 15 semanas para por fin poder ganar? Sí, es que. ¿Para qué quieres ganar en la primera jornada? No. En la 5. No. En la siete. No. Nada. Si lo esperas, es mejor. La venganza sabe mejor fría. Miguel Herrera 15 semanas nos guardó ese fútbol sensacional que nos dio ayer. 15 semanas trabajó por esto. Si eso no es una, si eso no es una inspiración para ti, que intentas y te caes. que crees que todo debe ser rápido? Lo de Miguel Herrera fue magnífico. Al final del día, creo que yo, lo, lo más bonito en esta vida es cuando cultivas algo, cosechas ¿Sí? algo, eh, le pones tus esperanzas, tus sueños. Y tú lo dijiste, güey. Trabajo duro todos los días. No dejar de confiar, no dejar de, de no tirar la toalla, güey. Siempre seguir peleando. Y queremos felicitar de parte del oh gordo ampliamente a Miguel Herrera. Porque no todos, ¿eh? No cualquiera. No cualquiera se tarda 15 jornadas en conseguir su primer victoria. No cualquiera. Es, y es, y, y, es, y es. Se, habla, se habla poco en las redes sociales. Es algo único. Pero qué, qué bueno. Y al final de, y creo yo que el Chile... Y se lo merece. Wey, o sea, es, nunca es... dejó de trabajar. Nunca dejó de trabajar. O sea, si, si se va a armar la Tercera Guerra Mundial, yo voy con Miguel. Si hay una curva... Acelera. Es el Chulo no, Simeone de nuestra época. Sur... No mames. Es el David Beckham de, de, de México. Es el David Beckham. Güey, estoy viendo la serie de Beckham. Es... Qué padre, es Beckham. Pero no, güey. Es el Mohamed Ali del país, güey. Uh, y siguen los contra Puebla, güey. ¿Se pueden caminar? No, 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 wow. Qué cosa, qué partido tan más malo, güey. ¿Se pueden caminar? ¿Se ¿Hay alguna esperanza de que Miguel Herrera llegue a Ligilla? Dicen que hay una, ahorita una propuesta para que el Azteca, ya ves que no puede tener este no, perdón, el estadio el estadio Akron y el estadio BBVA se están peleando el nombre Estadio Miguel Herrera, porque no pueden tener nombres de patrocinadores y Estadio Miguel Herrera un premio a la consi a la consistencia, constancia, mi mamá esfuerzo. ahorita se está cambiando el nombre a Miguel Herrera. Si yo te tuviera un hijo le pongo Miguel Herrera. Miguel Herrera López. Voy bueno, a comprar un perro ahorita y le voy a poner Piojo. <laughs> Es el López Obrador del fútbol, oh, como en la película de Dundo sale Luzana Algaid sí. es el piojo. Es el Walt Disney del fútbol. Es que qué hombre, güey. Pero la no, madre Teresa Calcuta es. Güey, leíste muy bien, leíste muy bien el, 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 el por dónde iba. Pero yo la verdad, sí. auténticamente, el equipo que quería hablar, güey, es de mis birrias. Es de las birrias. Sí. Estabas en una boda, no viste el juego. Vi el primer tiempo. Vete a la ver, qué mal juego. Pues sí, ya sé. No, digo, a ver, a ver, al final del día a mí me dieron una padreada total, güey, en la voz blanca. De hecho, hoy en la tarde que me van a tirar mucho y lo sé, güey. Eh, a ver, no voy a ser hipócrita. Oye, ¿ya, ya lo haces adrede güey? ¿Qué? O sea, a ver. No, pues ah, es como ah, ah, ah. el niño. Bueno, digo, ahí se más o menos como que se me estaba atrapando el gargajo. A ver. No voy a ser hipócrita y tú no vas a ser hipócrita. El 22 wey. de abril está ¿Quién? aquí con nosotros Toño Rosique. Quien sea. ¿Neta? Yo ¿Te, te había dicho que íbamos a ir a comer. ¿No? ¿Te enseñé el mensaje? No, nunca, güey. Neta. ¿Cuándo? ¿El siguiente lunes? Creo que él tiene una conferencia aquí en la noche el lunes y el martes va a venir y vamos a ir a comer y. Ajá, no, no sabía, güey, Verguísima. Este. ¿Tú te vas el miércoles? No, el jueves. Tenemos que planear eso, Paul. Sí, sí, sí. Oh gordo. Hoy, oh, si Dios quiere, Mario y yo nos iremos el miércoles. Es cierto, güey. Tal vez hay un parón de oh gordo. ¿O no? No lo sabemos. <laughs> Stay tuned. <laughs> eh, y si, no, algo les daremos. Si no mínimo vamos a. Dos, cinco, una semana de solo Rincón del Pistache. Así es, güey. Hola, este es el Rincón del Pistache. No, pero a ver, si sí este... juega, juega sólido Chivas, güey. No, güey, creo yo... Y, y empiezo con esto, güey. O sea, y es, y es ahí como lo que quiero decir. Eh, no vamos a ser hipócritas, yo no veía una victoria de las Chivas. ¿Tú veías una victoria de las Chivas? No. O sea, en el papel, güey, neta, manifiestas en el chat el cabrón que sí dijo Chivas va a ganar. Y saque sus argumentos futbolísticos, güey. Porque la mera verdad, yo no lo veía. Yo no lo veía, pero ya con esto, güey, como cómo lo que ha sido Chivas en estas últimas tres semanas, desde que tuvieron su, su mame y su creencia de eh, una final más, una final más, una, fina, una final más. Chivas lleva tres partidos ganados al hilo, y esos partidos fueron al primer lugar, este poderosísimo rayados del que ya hablábamos. Eh, al último lugar, al Sotanero Puebla que se termina complicando un poco en casa, y también al Pachuca, este equipo que nos vendían, bueno, que nos venden y nos van a seguir vendiendo como, como el equipo de Idrisi, como el equipo de Salomón Rondón, como el equipo del Papachuca, como el padre del América. Chivas fue a su casa y le sacó la victoria, güey. Entonces, mi conclusión es, güey, ya me compró. Yo ya me subí a la gagoneta, me subo a la gagoneta. Ya con este resultado, viendo cómo está haciendo el equipo, viendo que ya es un equipo que por primera vez no lo había visto desde la, desde la era Gago, sabe sufrir. Sabe sufrir y está cómodo sufriendo en algunas circunstancias del partido. Chivas no te va a ganar 7 a 0, no te, vas, no, no, no te va a dominar y apabullar así cabrón al rival, dependiendo quiénes sean, pero sabe sufrir. Y sabe aprovechar las oportunidades que tienen, como sean, güey. Expulsiones del rival, este... Autogoles. Baja la Virgen Santísima, resucita y le da una asistencia a Chicharito para que meta gol, güey. O sea, autogoles como sea, güey. Este equipo está aprovechando las circunstancias y en el fútbol mexicano, en la liga más inconsistente del mundo, eso te puede resultar... Eh, Positivo, eso te puede resultar bien, eso puede resultar que termines metiéndote una final y compitiendo, güey, como ya lo vimos con Paunovic. Entonces, por lo pronto, a mí Chivas ya me compró. A mí Chivas ya, ya me compró, güey, ya me compró, la verdad. O sea, ya después de esto. Pero ¿para qué te compró? No va a ser campeón, güey. Uh. Pero ya mínimo me da el beneficio de la duda antes de cada eliminatoria. Porque Chivas se va a terminar metiendo a liguilla directa, de mí te acuerdas. Ok. Chivas o va a terminar metiendo la liguilla directa sexto lugar actualmente no depende de ellos mismos pero es que también vamos a eso le toca el, y... el querétaro le toca el querétaro le toca el atlas son dos partidos que en, en el papel de Amodis... en el papel se tiene que ganar se, se, o sea no hay, no hay ningún factor por el cual no se gane pero pues es la liga mx güey pero mínimo a mí ya lo que resta de estas dos jornadas y lo que lo, y, y cuando vayamos y cuando vayamos a enfrentar el primer partido de liguilla a muerte con este equipo. A muerte con este equipo. ¿Por qué? Porque ya me demostró esta puta liga que puede pasar lo que sea, güey. That's all. That's all, creo que sí. Hablemos de NBA. ¿Qué opinas tú de mis chivas, güey? Pues es que sí, o sea, son sólidas. Pero no van a ser campeones, ¿sabes? O sea, ¿para qué me ilusiono? Pues es que es parte de, güey. Sí, wey. claro, claro. Está claro. padre, o sea. Claro, y creo que sí te pueden avanzar. Es que, verga, si te toca. No creo que Chivas le gane una serie a Toluca. No creo que Chivas le gane una serie a Cruz Azul. No creo que Chivas le gane una serie a Monterrey, Tigres o América. Pero mínimo ya te hacen creer. Ya te hacen confiar. Ya, Gonzalo. <laughs> le ganaron un juego al Pachuca también. <laughs> Pone Rommel Jr., pues qué barato cuestas entonces, Kike, güey. Eh... No, tú y todos los chivarmanos, güey. No pues sé, eso es lo que no me gusta del chivo, hermano. Bájate de huevo. O sea, porque dices, ay, el Atlas gana un juego en Monterrey y se inflan. ¿Sí me la estoy mamando? Pues, o sea, está pues bien. Es que es mi equipo. Sí, wey. están ganando, está bien, pero ahorita, güey, me echaste un speech como si México fuera a jugar mañana la final <laughs> del mundial. Y con huevos y gago y el. Vamos viendo. Los próximos dos están ganados. Se le ha exigido a Los Chivas. Próximos dos están después, sí, sí, sí. O sea, se le ha exigido y ha cumplido. A mí, a mí mínimo me ha cerrado el hocico. Hasta también, el momento. Que la cerrada de hocico Mayor y la que espero es un campeonato. No vaya. a El cual. Pero, o sea, ¿pero qué argumento te da a decir que no va a llegar? Si el viernes te hubiera dicho: Chivas le va a ganar a Pachuca, tú me hubieras dicho, y en todo tu derecho me hubieras dicho, no. No sé. O sea, dicho, yo creo que. Pues dábamos el chivo sobre oportunidad. Por un puto dado. No sé si Pero el dado no nos dijo como, ay, vuélvelo a tirar. Lo compramos bien. Pero sí, esas fueron todas las exageraciones del día. Vámonos a la. ¿Conoces a Guillermo Manuel Cortés de la Cruz? Sí, güey. ¿Por qué? ¿Qué puso? Eres igual con las viejas, pinche enamorado 3000. Ah, es, es, ¿dónde, ¿Dónde lo puso el tits? Este. ¡NBA! Sí, me ilusiono. Pues es que está padre enamorarte ilusionarte todos los fines de semana, ¿no, güey? Plantearte ah. escenarios que no van a pasar. Así es la vida, güey. Todos los lunes, te, todos los días es una nueva oportunidad para ilusionarte, creer, crecer, enamorarte. Agradecer todos los días, no lo desaproveches. Ok. Eh. ¿Qué pasó? No sé, güey. Pues ibas a hablar. ¿Quieres hablar, hablar de, NBA. de NBA? Pues la gente quiere que hables de NBA. Sí, la vi, sí me emocionó que querían que hablara de NBA. Eh. Bueno, voy a responder a las preguntas que me pongan, pero la pregunta básica del día de hoy es, ¿mañana los Lakers pierden a propósito? Yo creo que no. O sea, si ganas te vas a enfrentar a Denver, es correcto. Si pierdes tienes que enfrentarte o a Golden State o a Sacramento, que no sé si le ganes. Yo creo que el juego que pueden ganar los Lakers es mañana. Ya una serie es cierto. El año pasado Denver nos barrió. El, vamos esta temporada. O oh, van ocho juegos seguidos en los cuales Denver nos padrea. Yo creo que el juego que hay que ganar es mañana. No confiar en que le puedes ganar a Golden State o a Sacramento y después a Oklahoma. No. En el play-in debe de ser mañana. Y no van a tanquear. No creo. No, no le conviene a... ¿Pero ¿Por qué tanquearían, güey? No entiendo. Porque haz de cuenta. Si ganas mañana te Toca Denver. Ajá. Y si te dejas perder, te tocaría Oklahoma. Oklahoma es el uno, pero pues es un equipo joven. Ok, 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 ok. Pero, o sea, el pedo es que que okay, mañana te dejas perder. En los comentarios están diciendo que conviene más, dice Iván Ávila, conviene más evitar a Denver. Sí, güey, pero ¿quién, verga, te aseguro que le vas a ganar a Golden State? Dos y a y Golden luego T preguntan: Lakers Nuggets. ¿Lakers lo ganan o no? Ay, güey, es que una serie, yo no no son los Nuggets del año pasado, eh, y sobre todo en ofensiva, en ofensiva les está costando mucho. No no son tan explosivos como lo eran antes. Mejoraron mucho en defensa y son igual de peligrosos, es cierto. Yo me la juego una serie con la experiencia de LeBron, Anthony Davis, eh, a un Austin ribs que está jugando un gran básquetbol. Yo me la juego. Yo me la juego llegar pegados al cuarto cuarto y, y darle la bola a LeBron los últimos cinco minutos en cuatro o cinco juegos. Esa debe ser la mejor opción. Ahí está mi equipo, güey. Miami. Ah, Miami. Eh, los van a eliminar el día de miércoles. Por. No, o sea, para que veas, el otro lado, en el este, sí conviene totalmente que el, los 76ers ganen su juego el miércoles. ¿Por qué? Porque si gana el miércoles los 76ers, entonces les tocaría jugar contra los Knicks. Contra los Knicks. Si pierdes, te toca jugar contra Boston. Nadie quiere jugar contra Boston. Entonces, gana ese juego. Que sea la serie. O sea, obviamente en el Chicago contra Atlanta, el que gane va a perder contra cualquiera de estos dos, ya sea Miami o sea los 76ers. Entonces, fuerte, ¿eh? O sea, miércoles neta, fuerte. Estos 76ers van a acabar con el hit el día miércoles, señores y señores. Bueno, ¿Qué pienso le, de las demás series? Le iba a los Knicks, ¿no? Le a los Knicks. Ya ni me acuerdo, es que tengo una gorra de Miami Ve a los Lakers No, 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 no voy a los Lakers, ni que fuera perra básica, güey Yo no soy perra básica Güey, eres la sí, soy perra más perra básica, básica del mundo no. Si le vas a los Lakers cómo como irle a los putos Cowboys Así te ves, así te ves Lo siento, perdón O sea, ¿puedo sonar un poco mamador? A ver Yo sí voy a verlos, o sea, mucha gente dice, ay, le voy a los Lakers O sea, okay. yo, yo, o sea No, sigue siendo una perra básica mamadora no. Pero bueno, a ver. Luego, eh, Clippers, Maps. Te voy a preguntar yo. Sí. Porque justo. Ajá. Clip, ¿Quién? ¿Clippers o maps? Ay, güey. O sea, haciendo la simulación, tienes que hacer así súper debote pronto. Eh, ¿Cómo se llaman estos cabrones? Lakers, Lakers gana, gana el día de. Esta serie son es ¿no? Esta serie son es cinco 5, ¿no? No, a ver, Lakers Pelicans. Lakers Luego Golden State o Sacramento Golden State Pelicans o Golden State Los Pelicans de la semana pasada aplastaron a Golden State Pero igual me quedo con Golden State Ok, entonces sería Oklahoma o Golden State Ay. Golden State Clippers o Mavs Clippers. ¿Los Timberwolves o los Suns? Phoenix. ¿Denver o Lakers? Denver. ¿Sería. Eh, Denver o Golden State? Denver. Y luego sería, dijiste Clippers, ¿no? Clippers o Phoenix. Ahí sale el campeón. Clippers. ¿Clippers o.? Denver. Clippers. O sea, entonces Clippers llega a, la, a las finales de la NBA. Del otro lado, Verga, güey, no, me la estoy rifando porque no, no entiendo ni los pinches logos, güey. Ojalá me equivoque. ¿Seven y... y Sixers o Miami? Los Sixers. Los Sixers. Y luego el otro es Chicago contra. Chicago. Chicago. Ok, entonces sería. Eh, Boston o Chicago. Ah, no te creas, no te creas. Entonces o sea, sería, Miami. sería. Sería Miami, Chicago. Miami. Miami. Miami, Boston. Boston. Eh, Cleveland contra Orlando. Cleveland. Box o Pacers? Box. Knicks o 76ers. Los Knicks. Y luego sería Boston o... ¿Cuál habías dicho? Box o Pacers? Box. Y luego habías dicho Cleveland, ¿verdad? Sí. Bueno, sería Boston o Cleveland. Boston. Y luego sería Box o Knicks. Box. Boston o Box. <laughs> Milwaukee. Milwaukee a las finales de la NBA. Clippers o Milwaukee. Los Ángeles o Milwaukee. Clippers o Box. Clippers. Clippers a ganar la ¿cómo se llama el trofeo de la NBA? El Larry O'Brien. Clippers a ganar el Larry O'Brien. Sí, a ver, es una puñetada, yo sé que nunca han ganado, yo sé que que está la sala, ah, maldición de James Harden, Paul George, pero creo que si le sacan la serie a Dallas, comenzando desde ahí, si le sacan la serie a Dallas, agárrenlos. Agárrenlos y mucho cuidado con los Clippers. Ojalá me equivoque porque amo a Luca Doncic y verga. Si Luca llega a las finales, dejo el show del gordo y me voy los 15 días a ver a Luca. O sea, eso sí te lo juro. No contestaré el teléfono. Agarro esa camisa, la empeño, me voy. Agarro el, al Yanis. Al Yanis, ahí está, velo. Sí. Estaría verga si un día vamos a ver a Yanis aventarlo a la cancha ese día. No, pues güey, tiene una pinche nariz que suena bien cabrón. Y métete, le pegas tú, lo descalabras, güey. Ahí te va tu brother. Hijo de tu pinche madre, güey. Ojalá ahí. Eh, en los comentarios, como que ¿Dónde no les verga gustó. Salió ese no le, no, pues es tuyo, güey. En los comentarios como que no les gustó mucho. No, es una puñetada porque son los Clippers. Pero sí creo que son un gran equipo. Repito, ojalá me equivoque y Luca avance. Y volvamos a hacer el bracket, pero. Equipos a, a seguir. Creo que Phoenix sí le va a sacar la serie a, a los Timberwolves, por más que Anthony Edwards esté muy bien, por más de la altura que tenga eh, Minnesota y lo bien que defiende. Creo que lo, los Suns deben de sacar esa serie con Devin Booker. Kevin Durant y Bradley Beal, en cuanto talento, la deben de sacar. En cuanto a anotar puntos, son más. Eh, Miami a ganar. Contra Boston, no. Pero le van a ganar a los Sixers. Y le van a ganar a los Knicks. Gotta believe. Gotta believe. Eh, Nada más. Nada más. Vamos a estarlo siguiendo. Darle continuidad cada dos, tres días. Vamos a estar hablando de NBA. Ve los playoffs que son una verga los playoffs del NBA. Los voy a ver. Se llenan los estadios. Está muy chingón. El hype está bueno. Y... Apostita por medio. Sí, sí, sí. sí, sí. Ay, no aposté. Ah. Me, me, me castigué. No aposté el fin. No aposté nada. ¿Hubieras ganado? Eh... No sé, no sé. O sea, diría que sí, pero no sé. A la marina, güey, pues todo puede pasar. Pero fue un soy, episodio pero la raro. Verdad es que soy ludópata. <laughs> es que eres ludópata. Me mamó el clip de, de... Es que me mama apostar, güey. Me mama la posibilidad de con mil pesos hacerme millonario nomás viendo deporte. <laughs> es que se, es una posibilidad. Playoffs. Ponen, güey. Aburridos, es? aburridos. Sí, es tocino Me pregunta Iván Ávila que si me llevarías a, para ver a Luca en las finales. Sí. Bien. Pues ojalá lleguen. Luca está en Maps, ¿va? Ah, no, no, no. Esto lo tengo tres años diciendo. Si Iván Ávila. Creo que le está desde la prórroga. El día que Luca llegue a unas finales. No sé qué verga voy a hacer. Pero yo me voy a sentar en primera fila. Pero dice José Coconut. OK, José Coco. Tengan cuidado con los grupos premium del Gordo. Solo manda menos 170 y menos 200 y se dedica a cobrar garantizados y más grupos. Es una estafa. Aprovecha gente novata nueva apostando. Es un fraude el Gordo. Ya, porque luego los comentarios de la gente Deja de llorar, José Coconot. Sí, José, zúmbale a la verga. Callen a José Coconot. Ya está grandote para hacerlo haciendo berrinche. Bloqueen a José. Píntale a la verga, Coconot. José Coconot. Ya estás grandecito para hacerte responsable de tu ludopatía, hijo de tu puta madre, güey. Zúmbale. Por favor, si ¿sí podemos bloquear a sí, José Coconot. ¿por, ¿Por qué culpar al gordo? <laughs> a José Coconot, no, por déjalo, favor. No, déjalo, déjalo que se exprese. Ya los panas me defendieron. Ah, OK. Sí, que bájale de huevos, José Coconot. Porque así como tengo reales aquí, en la vida real tengo un pinche ejército de nanos armados. Traen resortera, hijo de tu pinche madre. Es que tú te me intentas acercar y te van a... Güey. ¿Tú ubicas los mataperros? No, ¿qué es eso? Su, me suena, que son los mataperros. O sea, nunca nunca de niño, cuando ibas a tapar por así, una botella de. ¿Agarras una botella de coca chiquita? Yo sí tenía dinero. <laughs> es que por ahí va, güey. Esas son mamadas, son ocurrencias de gente pobre, güey. Esas mamadas de agarra una Coca-Cola. Y cortas la parte de arriba y métele bicarbonato de sodio y agua, güey, pinche gente escacerada. Eso es una bomba molotov. Bueno, yo jugaba con mi puto iPad, o no sé, güey. Pero perdón, que es un mataperros. me estás de acuerdo que son 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 mamadas, güey? Si sí sabes lo que es un mataperros, estoy seguro que en tu vida jugaste un mataperros. te pateado, ¿es eso? no un uh. pinche globo se lo pones en la tapa en donde le tomas de una botella de coca, la partes y con el globo metes balines y le disparas, se ha hecho un vergazo. Nunca verga agarraste eso? Bueno, ayer estaba viendo Dude Perfect el episodio en el que fue Luca y sacaron un mataperros como bien perro, o sea, como elaborado. Ya era todo. Me dieron ganas de comprar un mataperros no disparar a los perros. Y por cierto, una vez, güey, la voy a contar. A Yola, mi nana, Yola, Yola es de Tala. Y los fines de semana se va a Tala. Y una vez fui a Tala, no sé qué, estábamos esperando, y yo traía una pistola de balines, güey. <laughs> <laughs> Creo que mejor me debo de callar. Poner No sé qué es eso y soy pobre. <laughs> Cristian Rey te anda tirando también en los comentarios, güey. ¿También? Qué fácil es hacerse un perfil de YouTube y ponerse nombres falsos, ¿no? De YouTube y de WhatsApp, güey. <laughs> bueno, sí es cierto. <risa> <risa> que, por cierto, con mucha gente nos ve, güey. De nuevo en la onda, no me pierdo en un programa. Y yo, Ay, hijo de tu puta madre, güey. <laughs> Ves <laughs> un puto clip en TikTok, güey. Aquí están los reales, güey. De mis compas, el único que neta sí nos ve todos los días es Cortés, güey. Y eso es todo. <laughs> Está riquísima esta música. Oye, deja que adelgase. Deberemos, de... Deberemos un día ir a Disney. ¡Ya, vámonos! Po. Mañana ma... tenemos buena semana esta. Es buena semana. Es que les estamos dando los minutos que mañana y pasado les vamos a quitar. <laughs> es, cierto, es cierto, Es cierto. Le tengo que ir rápido a nadar. Bueno, ya aquí ya, que ya se quiere, ya los aburrí. Adiós.